puerta. Ah. Ya esa estupidez. ¿Para qué? Bueno, buena, ¿cómo están? Aquí está Mark. Y sean bienvenidos a un nuevo episodio del Super Experto Infinito. Y vamos a darle nueva partida. Y como ya se lo saben, yo lo único que quiero es llegar al nivel número 20. Para mí eso es como pasar 2000 niveles del modo experto. Sin skip, vas para allá, primer nivel. Princesita, espero no volverte a ver nunca más. A ver qué pasará. Mecanismo japonés, número 3. Mario clásico. Tengo miedo. ¿Eso? Pues sí. Parece que tengo que hacer esto y sin música ni nada. Ok. Supongo que, como me equivoqué en el primero, no sabía que venía tan rápido. Supongo que hay que romper un techo o algo para poder avanzar. ¡Ah, no! Era un pequeño salvavidas. ¡Ay, ya! Menos mal. Pasada la primera, pensé que dije... No, esto... Generalmente, super experto no tiene segunda oportunidades. Tuve suerte. Curioso. Nivel número 2 con... 32 vidas. Ok. Habilidad individual. Hay que eliminar a 16 Goombas exactos. Japonés. Esto va a ser horrible. Esto va a ser horrible. Acabo de iniciar el nivel y veo paracaídas y digo, esto... Mi mente me va a estafar. ¡Ay! ¡Ay, 33! ¡Ay, full concentración! No sé si se me desvió algún ojo, pero bueno, avanzamos. Bueno, bueno, nivel número 3. 33 vidas. Probasi. Víctor RB. Habilidad individual. Italiano. ¿Cierto? ¿Era italiano, no? ¿Y eso qué, amigo? ¿Y eso qué? ¿Puerta? Ah. Ya esa estupidez. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es... Eso es por la izquierda, ok. Que hay que correr. Por abajo. ¿Qué es esto? ¿Nivel se llama probabilidad o qué en italiano? No, 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 por favor. No, dime que no es por ahí. Dime que es por arriba, simplemente controlo y pego un buen brinco. Ese cañoncito me está arruinando el tema. No, no, el cañón es la bala. ¡Maldita bala! Bueno, ya se nos fueron, ¿cuántos? 6 vidas. Ya. ¡Ay, no alcanza a saltar! Pero se entendió lo que quiero hacer, ¿no? ¡Poco más abajo! ¡Ay, Dios! ¡Puta! ¡Esa vida gratis! ¡Ay, no! Dime que esto lleva a algún lado. Ok. La llave. Hijo de... ¿Qué hijo de pu?
No, qué bastardo. No, eso ya. Qué bastardo. Qué bastardo. Qué bastardo. Es lo único que voy a comentar. Qué bastardo. Por lo que entendí, tengo que hacer esto. Ok. Tengo una idea. Tengo que hacer esto, subir aquí. Pasar por acá. Y llegar. Y llegar. Ok. Ya lo tenemos. Ay, Dios. ¿Cuánta vida me tomó? Como 15. Como 15 vidas. Dios mío, de pensar. Ay, Dios. Dime que llega al último. Mierda, ya. Ay, qué hijo de su italiana madre. Dios mío. Espero que su madre sea italiana, si no, el insulto no sirve de nada. Tengo que pasar por abajo, rápidamente y ya. Pensaba hacer la clásica de esperar que caiga más rápido, pero no. Bueno, aquí se fueron 18 vidas, amigos. Ya prácticamente lo tenemos. No, no, no. ¡Ay! Ese segundo rebote me la jodí. Ay, Dios. Y no voy a ganar ninguna vida. Para el colmo no voy a ganar ninguna vida. Dale. Con todo. Dale. Listo. Bueno, dos vidas. No, a la derecha está lleno de pinchos. Es un hijo de su italiana madre. Es un hijo de su italiana madre, amigos. Bueno, por suerte no encontramos ninguna llave. Déjame darle así, ¿no? Ay, caminos que te hacen perder no me gustan. Nivel número 4. Vámonos. A ver. S-9, Kame Castle. Ok. Un especial 9. Déjame. Me asustó el canallita. ¡Ah! No, no le pega. No hay forma de pegarle. Ay, Dios. Ok. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genial. Ay, casi me pilla. Son puro. Ah, amigo. ¡No! Dime que me salvo aquí. Sí. Que estoy a salvo, ¿no? Yes. ¿Me lo llevo o lo tengo que golpear? Me lo voy a llevar. No. Para arriba. No, hombre, ok, es salto directo, es salto directo, es salto directo. Ok. Qué mal, qué malo. Me duele que no pueda sacar vida, digamos, que todos los bloques invisibles son vidas. Un pequeño malvado. Cansé de controlar. Y paso corriendo por acá nomás. ¿Qué? Primero que no voy a tomar la moneda de 30. Puerta. Ok. Checkpoint. Pelea.
Casi pierdo. Ok, puerta. ¿Esto era así? Una monedita de 50. Ok, ¿qué subidas? Bueno. Nivel número 5. A ver qué nos toca. Speedrun individual, 70 segundos. Ouch. A ver. Oh oh. Oh oh. Oh no. ¿En este me tengo que agachar? ¿O cómo? ¿Qué tan justo está? Nadie se lo ha pasado, eso me preocupa más. Ah, bueno. Ok, ya entendí dónde tengo que hacer el giro. Mi error fue hacerlo antes. Muy antes. Ok. Uno. Dos. Vámonos. Ah. Ok. Interesante. Interesante. El problema es que nadie se lo ha pasado. Dos. Giro. Tres. Spin. Salto. Spin. Derecha. Maravilloso. Hay que caerse nomás. Uy, peligroso. Valió. Valió porque aquí falta. Ah, no. ¡No! ¡Por la miércoles! ¡Ay, pensé! ¡Ay, ya! Sí se puede. Vámonos. Uno. Dos. Vámonos. Saltito. Pimba. Ok. Maravilloso. 46 segundos. Spin. Y pimba. Vámonos. Maravilloso. Vámonos. Y esto continúa. No me caí. Nah, y esto es puro relleno. Dime que llega. ¡Tubería! ¿Ya está? ¡Ya está! ¡10 vidas! Me costó tantillo, pero si este era súper experto. Primero en superarlo. Vámonos. 5 niveles, nivel número 6. A ver si recuperamos, si tenemos suerte. Rat. Esto tiene nombre de Super Mega Troll, ¿qué onda? No. Ok, ya sé lo que hay que hacer. Un clásico este.
Uy, okay. Es un mega clásico este. Un mega clásico. Este, cuando lo aprendí por primera vez en Mario Maker, fue algo impresionante, la verdad. Para mí fue como, wow. No es posible que se pueda hacer algo así. ¡Bájale! ¡Mario, baja! ¡Ey! ¡Éntrale! ¡Ya está! ¡Vámonos! Sí da nervios, sí da nervios esto. No sé por qué no le di like. No sé por qué no le di like si me gustó. Se me fue, el cerebro hizo... Nos vamos. Nivel número 7. Ay, no puede ser. Ok, veamos qué tan horrible va a ser este 1-1. ¿Qué? Pobrecito, ¿qué pasó? Pero lava. Rana. ¿Para qué la rana? Bueno, ahora sí la necesito. Ok, llave. Puerta. Nos fuimos nomás, ¿cierto? Me habría encantado sacar vidas con la cantidad de enemigos que había. Pero bueno, nada que hacerle. Vámonos. No sé, extraño nivel. Nivel número 8. Pero no ganamos vidas. Eso me preocupa. Ok, Kaizo. Speaky Spin. Habilidad Mario World. Aquí, caos. Amigo, eso está mal hecho. Me lo dejaste al azar. Tiene que rebotar. Amigo, son 12 segundos, pero eso me lo dejaste mal hecho. O, a menos que tenga que golpear dos veces esto. Bueno, es... suerte. 6 vidas. Ok. Está bien. Ok, 5 vidas. No la pierdas, Mark. El nivel está bueno. Eso está mal hecho, está mal hecho. Esa parte... La idea es que cuando vuelva, esté rebotando infinitamente ahí. No va a llegar. Está mal hecho. Para mí esa parte está muy mal hecha. Es un poquito de suerte. Ok. Pim pam. Automático prácticamente. Pim pam. Automática prácticamente. ¡Cresta! No hay que... ¡No puedo hacer eso! ¡No puedo hacer... ¡Ay, no, por favor! Ok. ¡No! No, gané porque quería sacar la vida y pensaba que se iba a ir hasta la derecha.
Esa fue regalada del año, amigos. La regalada del año. ¿Me frené mucho? ¿No? Nada que hacerle. El anterior era... Pensé que él se iba a ir caminando hasta el final. Y digo, ok, saco la vida, farmeo. No la aseguré. Ese fue mi error, no asegurarla. Pero igual, quería sacar vidas. Nos quedaban dos vidas. No íbamos a sobrevivir al siguiente nivel, es obvio. Pero bueno, veamos los porcentajes del día de hoy. Okidoki, el primer nivel prácticamente era 99% imposible hasta que lo ganamos. El segundo 99% imposible. Este nivel horripilante, 99% imposible. Este que es .70, lo subimos a modo experto. Este speedrun queda casi en un 10%, era muy nuevo. Este me encanta, 99% imposible casi. Este estuvo bastante facilito, ¿no? Y este, pues súper experto. Pues sí, tocaron muy buenos niveles. La verdad, fuera de broma, fue buenos niveles. Pasemos esto. Ahora, como no necesitamos las vidas, pues da igual, ¿no? A ver, creo que entiendo lo que debo hacer. Debo hacer aquí, quedarme acá. Y cuando vuelve, se queda enganchado. Uy. Me pones tiempo rápido, no veo los segundos. Ok, 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 sí, sí. Se lo voy a dejar pasar, de que yo lo hice muy acelerado. Que esto había que hacerlo así. Te pones acá, pausas, y ahí se va a quedar enganchado. Ahí sí funciona el mecanismo. No. Ok, se lo voy a dar, se lo voy a dar. Que lo que tenías que hacer es hacer esto. Y poner acá. Digamos, el mecanismo funciona a medias. Porque la idea es que funcione uno a la izquierda y otro a la derecha. Ya está. Siempre va a caer ahí. Pimba, pimba. Esto con todo nomás. Pimba, pimba. Y acá te quedas. Odio que no se ve el pincho. Les juro que odio que no se quede el pincho. Ya, 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 ya. Se enganchó. Ok. Esto para acá, esto para acá. Pimba, pimba. Se va a quedar enganchado ahí. ¡No! ¡Gana! Mar, ya no es necesario. Ya no es necesario, gana. Ya se entendió lo que yo decía, ¿cierto? De que el diseño está hecho para que rebote después del primer salto. O sea, me pones música rápida y me haces sufrir con eso. Me haces pensar que, hey, me queda poco tiempo. Mi error, no haber revisado el tiempo. Mi grave error. Ese fue mi más grande error. No haber revisado, haber analizado, llegar y actuar nomás. Pero igual, casi lo pasamos haciendo eso. ¿Fuera de broma? Gana. Ya con eso... ¿El récord, no? Son 4 segundos más. ¿El récord? Déjenme intentarlo de nuevo. Simplemente quiero... Debería ser récord. Debería. ¿Será? Pues sí. ¿Qué es? Me habré catado 12-2-2-2, pero bueno. Sacamos récord. Se puede mejorar, obviamente, porque me tuve bastante frenazos, pero bueno. Todo bueno. Bueno, nada más, amigos, espero que se hayan pasado espectacular el día de hoy aquí jugando el Super Experto. Lo invito a comentarme y me digan qué tal se escucha con el nuevo micrófono. Quizás tengo que hacerle alguna nueva configuración o cambiarle algunas cositas. Ahí ustedes me comentan. Como siempre, dame tu super like, suscríbete si no lo estás. Y acá mismo, te iré dejando un videito que sé que te va a encantar. Así que dale click antes que desaparezca. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos mañana con un nuevo videito. Se me cuidan todos, los quiero mucho. Y adiós.